De una foto. Bollía, man. Bueno, yo personalmente eso nunca lo había visto. Y tantos militares tampoco los había visto. De hecho, para mí esto es una novedad, se lo digo de verdad. Y por ahí creo que vi al queridísimo Eduardísimo. Saludo. Bueno. A ver, vamos a mostrarle. Yo no sé, Boyeman, si realmente tú has visto esto al final del himno en todos los Super Bowl. Yo no lo he visto, pero si tú lo has visto, te aplaudo. Y si has visto a los militares como lo hemos visto hoy, pues también sería bueno que nos los hicieras saber. Si has tenido alguna de estas posibilidades, creo que es el video donde. Miren las. Yo no lo he visto, pero si tú lo has visto, te aplaudo. Yo no lo he visto, pero si tú lo has visto, te aplaudo. Yo no lo he visto, pero si tú lo has visto, te aplaudo.
Yo no lo he visto, pero si tú lo has visto, te aplaudo. Buenas noches, Rubén. Bueno, muchas personas nos escribieron, le escribieron a Lieski inmediatamente diciéndole que estábamos en un error, que los aviones siempre fueron utilizados en esto. Creo, y déjenme explicarles, que ayer, porque además lo dije yo particularmente, la que comencé este tema, nosotros somos seres humanos, ante todo nos podemos equivocar, pero en este caso les voy a decir algo, señores, y ya lo he respondido varias ocasiones en el día de hoy. Aunque salgan aviones en cualquier espectáculo y sobre todo en el Super Bowl, los aviones, como también les dije ayer y se los repito hoy, como saben también en esas actividades que se dan en Fort Lauderdale, que se muestra los aviones y sale un espectáculo y todas estas cosas que se hacen casi siempre en un domingo, lo que salen allí no son aviones bombarderos como los que salieron ayer. Por primera vez salieron tres aviones bombarderos. Normalmente salen unos aviones caza que son los que forman algunas veces esa estructura que se llaman de diamante. Ahí, para que ustedes entiendan, están puestos, ahí están. Los aviones de caza son aviones de combate, pero no son de bombas, no son bombarderos, para entenderlo. Aplaudo.